Saga alero de la ciencia ficción 2 volumen 2. De Isaac Asimov. Audiolibro 3 de 18. Se puso en pie. Ven, te guiaré. Eres gloriano y enemigo, pero me has salvado la la vida. Además, el que mate a un Shulk será, ciertamente, un verdadero amigo de toda la humanidad. Le tomó de la mano, aunque no era necesario, y lo guió a través de la oscuridad. Avanzaron largo rato en silencio y, finalmente, ella se detuvo y susurró. El corredor termina aquí. Tumitak la siguió hacia un nicho y vio la claridad que subía por un pozo desde el corredor de abajo. Bajó por la escalera débilmente entrevista en la penumbra y llegó enseguida al corredor inferior. La mujer le siguió y cuando salió a su vez le indicó un pasadizo. Si vas a la superficie, es por aquí. Hemos de separarnos, pues yo regreso a la ciudad. Oh, Loriano. Lo Me habría gustado conocerte mejor, se interrumpió, y antes de alejarse, se volvió para decir. Ve a la superficie, extranjero, y si triunfas en la empresa, no temas atravesar Yakra cuando regreses. Toda la ciudad te reverenciará y te respetará. Como si temiera decir demasiado, echó a correr por el pasadizo. Tumitak la siguió un instante con la mirada y luego, encogiéndose de hombros, se volvió y emprendió la marcha en sentido contrario. Había supuesto que llegaría a los corredores tenebrosos poco después de salir de Yakra, pero, si bien sus mapas detallaban la ruta a tomar, no reflejaban el estado de conservación de los corredores. Tumitak se dio cuenta de que no podría llegar aquel mismo día. La fatiga le venció y entró en uno de los muchos habitáculos vacíos que flanqueaban el corredor, se tumbó en el suelo y quedó profundamente dormido. 4. Los corredores tenebrosos en Loriano despertó horas después, con un sobresalto. Miró a su alrededor, desorientado. Había oído un leve crujido fuera, en el corredor. Se levantó conteniendo la respiración, se acercó de puntillas a la cortina y atisbo con cautela. El corredor estaba desierto, pero Tumitak tenía la seguridad de haber oído suaves pisadas. Regresó al habitáculo y recogió la mochila. Antes de salir, volvió a mirar cuidadosamente, para asegurarse de que no hubiera nadie en el corredor, salió y se dispuso a seguir viaje. Pero antes de hacerlo desenvainó la espada y registró a fondo todas las cámaras vecinas. Le sorprendió no hallar a nadie. Estaba convencido, absolutamente seguro, de que había oído un ruido. Se sentía espiado desde algún lugar. Pero al fin tuvo que admitir que, o se había equivocado, o sus seguidores eran más listos que él. En consecuencia, procuró andar por el centro de la galería y reanudó la marcha. Durante horas anduvo a paso humífime. La pendiente era siempre ascendente, el corredor era ancho y, para sorpresa de Tumitak, las luces no perdían fuerza. Casi había olvidado la causa de su sobresalto cuando, tras recorrer 13 o 14 kilómetros, oyó otro leve ruido o crujido, semejante al primero. Salía de uno de los cubículos, a la izquierda. Tan pronto como lo supo, saltó hacia el nicho de entrada, desenvainando la espada. Registró el compartimiento anterior y luego el trascuarto. Por último, se quedó sin saber qué hacer, mirando las desnudas paredes de color pardo que lo rodeaban. Lo mismo que el habitáculo que había revisado por la mañana, este se hallaba desierto. Tampoco había ninguna escalera por la cual pudiera haber escapado su seguidor, ni esconderijo de ninguna especie. Tumitak se vio obligado a abandonar la búsqueda y reemprender su camino, aunque redoblando las precauciones. Ahora iba tan cautelosamente como antes de llegar a Yakra o más, en realidad, puesto que entonces sabía lo que le esperaba y ahora se enfrentaba a lo desconocido. Al cabo de algunas horas, Tumitak se convenció cada vez más de que alguien lo seguía, lo espiaba. A veces oía otros crujidos, que procedían del interior de los habitáculos o de alguna encrucijada mal alumbrada. Una de las veces estuvo seguro de oír ruido delante de él, en el mismo corredor por el que caminaba. Pero en ningún momento pudo echar un vistazo a los desconocidos seres que lo producían. Al fin llegó a una zona donde las luces comenzaban a disminuir. Al principio eran sol o algunas lámparas, cuya luz presentaba un extraño resplandor azulado, pero poco más adelante fueron haciéndose más numerosas, y muchas estaban apagadas del todo. Tumitax movía en una oscuridad cada vez mayor, y comprendió que ya se acercaban los legendarios corredores tenebrosos. Ahora bien, Tumitak era descendiente de cien generaciones humanas acostumbradas a huir al más leve ruido sospechoso. Durante cientos de años después de la invasión, todo ruido anormal significó un shellk la caza de hombres, y un shellk significaba la muerte repentina, segura, ineluctable. La humanidad se había convertido en una raza de seres tímidos, huidizos, presas del pánico a la menor sospecha de peligro. En la profunda lore, sin embargo, habían construido un laberinto tan estrecho y complicado que no se veía un Shelk desde hacía muchos años. Por eso, los hombres eran más valientes en lore, hasta que al fin apareció el visionario que se atrevía a soñar con matar un shell. Pero, si bien Tumitake era más audaz que cualquier otro hombre de su generación, no había superado del todo la tara común a la humanidad de entonces. Incluso mientras avanzaba con tanta decisión por el corredor aparentemente ilimitado, su corazón latía con fuerza, y no se habría necesitado gran cosa para hacer que se volviera por donde había venido, con el corazón en un puño. Los que le seguían, sin embargo, sabían que no les interesaba agitar en exceso sus temores. A medida que entraban corredores cada vez más oscuros, los ruidos fueron disminuyendo y tu mitad llegó a creer que estaba solo. Le pareció que sus seguidores habrían retrocedido, o que los había despistado en alguna encrucijada. Más de una hora estuvo atento a los ruidos, sin percibir ninguno. Con esto se dio por satisfecho y avanzó cada vez más descuidadamente por el corredor. Pasó de una galería de eterna penumbra a otra de oscuridad total. En esta las lámparas, si existieron alguna vez, ya no brillaban desde hacía mucho tiempo. Tumitak se acercó a la pared para continuar a tientas. En el corredor de abajo, unas siluetas oscuras y esqueléticas pasaron de la penumbra a la oscuridad y se precipitaron silenciosamente en pos de él. Si alguien las hubiera visto mientras caminaban, habría contemplado un extraño espectáculo. Monstruosamente delgados, con la piel de un extraño color pizarra, tal vez lo más sorprendente eran sus cabezas, envueltas en tiras de tela que les tapaban por completo los ojos, impidiendo que los alcanzara el más insignificante rayo de luz. Eran los salvajes de los corredores tenebrosos hombres que nacían y crecían en las galerías de noche eterna, y sus ojos eran tan sensibles que la menor claridad les producía un dolor insoportable. Todo el día habían seguido a Tumitak, sin quitarse nunca las vendas de los ojos. Se orientaban solo gracias a la maravillosa agudeza de su oído y su tacto. Llegados a los corredores donde habitaban, se apresuraron a quitarse las molestas vendas, y hecho esto cercaron poco a poco a su víctima. El primer indicio que tuvo de su presencia Tumitak, mientras avanzaba por la zona oscura, fue una carrera furtiva a su espalda. Se volvió con rapidez, desenvainó la espada e hizo molinetes a ciegas con ella. No consiguió sino cortar el aire. Oyó una risa burlona y luego nada. Arremetió con furia, y de nuevo no halló sino el aire. Entonces oyó otro crujido en la parte del corredor que ahora estaba a su espalda. Comprendió que estaba rodeado. Esgrimió la espada con ferocidad y se pegó a la pared, dispuesto a vender muy cara su vida. Notó que la hoja se clavaba en algo que cedía, oyó un grito de dolor, y de súbito el silencio volvió a reinar en el pasillo. Pero el Loriano no se dejó engañar, sino que siguió haciendo molinetes con la espada, y tuvo la satisfacción de oír otro grito de dolor al herir a otro de los salvajes, que había intentado sorprenderle por debajo de su guardia. Aunque Tumitak seguía defendiéndose como podía y peleaba con un valor nacido de la desesperación, el desenlace de la batalla no era dudoso. Estaba solo, con la espalda contra la pared, frente a un número desconocido de enemigos que además iban siendo reforzados por otros que acudían a la lucha. Tumitak se dispuso a morir matando. Lo único que lamentaba era tener que caer en aquella oscuridad ignorada, sin ver siquiera a los adversarios que le vencían, entonces, de súbito, recordó su lámpara, el primero de los extraños regalos de su padre. Tanteó el cinturón con la mano izquierda y sacó el cilindro. Al menos, tendría la satisfacción de saber qué clase de seres le habían atacado. Al cabo de unos segundos encontró el botón e inundó de luz la galería. No había previsto el efecto que el haz deslumbrante de luz iba a producir en sus enemigos. Lanzaron gritos de dolor y sorpresa, y lo primero que vio Tumitak fue como una docena de espectros flacos y oscuros que ocultaban la cabeza entre los brazos y se volvían para huir aterrorizados corredor abajo. Llenos de pánico, lanzaron a sus compañeros roncos aullidos de alarma y huyeron de la luz como si Tumitak hubiera recibido la súbita ayuda de todos los guerreros de Or. Tumitak se quedó un momento desconcertado no comprendía la repentina desbandada de sus contrincantes, y creyó que huían de algún peligro que él no podía ver. Atemorizado, paseó la luz por toda la galería. Mientras los gritos de los desconocidos seres se perdían a lo lejos, empezó a adivinar la verdad. Aquellas criaturas estaban tan adaptadas a la oscuridad, pensó Kumitak, que tenían miedo de la luz. Aunque no entendía la razón de tal fenómeno, decidió llevar encendida su lámpara de mano mientras tuviera que viajar en la oscuridad. En consecuencia, el L'Oriano continuó su camino, alumbrando a un lado y a otro los corredores, las encrucijadas y los nichos de los habitáculos. Sabía que no podría dormir en aquellos corredores tenebrosos, pero esto no le preocupaba demasiado. Al vivir durante siglos en túneles y pozos, la humanidad había olvidado los horarios regulares que solía observar en otros tiempos. Solían dormir entre 8 y 10 horas cada 30, pero podían pasar despiertos 40 o 50 horas sin sentir necesidad de descansar. Cuando trabajaba con su padre, Tumitak había pasado despierto ese número de horas y más. Por eso estaba seguro de que iba a salir de los corredores tenebrosos mucho antes de que lo dominara la fatiga. De vez en cuando comía las galletas de comida sintética que llevaba, pero la mayor parte del tiempo la dedicaba a registrar concienzudamente las galerías por donde pasaba. Así transcurrieron las horas. Casi había olvidado sus temores, y estaba a punto de meterse en uno de los cubículos para descansar, cuando oyó, muy lejos, un extraño gruñido inhumano. El temor se adueñó de su ánimo. Sintió una especie de hormigueo en la nuca y, metiéndose sin vacilar en el nicho más cercano, apagó su lámpara y esperó, temblando, en un exceso de terror. No es que Tumitak se hubiera convertido de improviso en un cobarde. Se había enfrentado con valentía al yacrano y a los salvajes de piel oscura. Lo que le aterrorizó fue el advertir que el ruido no era de origen humano. En los corredores bajos no se conocía ningún animal salvo las ratas, los murciélagos y otros bichos menores. Solo quedaban los shelks. Solo ellos perseguían al hombre en sus túneles. Por eso era natural que solo a ellos pudiese atribuir Tumitac el ruido que, sin duda, era debido a alguna criatura no humana y de gran tamaño. Aún no sabía que otros animales de la superficie habían bajado también y se hallaban en aquellos corredores altos. Por ese motivo se agazapó en el cubículo, intentando darse ánimos para salir y hacer frente a su enemigo. Supongamos que sea un Shellk, pensó. ¿Para qué había recorrido tantos kilómetros y vencido tantos peligros, sino para enfrentarse a un Shellk? No era él Tumitak, el héroe designado por la providencia para redimir al hombre de su herencia de temor. Con estos argumentos y otros parecidos, su espíritu indomable logró hacer acopio de valor, hasta que por último se incorporó y regresó al corredor. Como suponía, estaba desierto. Su linterna iluminó más de 150 metros de galería completamente desierta. Siguió avanzando, pero ahora prestando más atención a la parte inferior del pasillo que a la superior. Esto le permitió distinguir, en los confines de la zona iluminada, un extraño grupo de seres de escasa alzada que lo seguían a una distancia prudencial. Su excelente vista le indicó que aquellos seres no eran shelks ni hombres, aunque desde luego no supo lo que eran. Demasiadas generaciones habían transcurrido sin que los habitantes de los corredores bajos oyeran hablar del que antaño había sido el mejor y más fiel amigo del hombre. El perro. Se detuvo, indeciso, y observó a los desconocidos seres. Estos retrocedieron, poniéndose fuera del alcance de los rayos de luz. Al verlo, Tumitak se volvió y siguió adelante, casi convencido de que no eran sino una especie de ratas de mayor tamaño, tan cobardes como sus hermanas menores. Pronto iba a saber que se equivocaba. No había recorrido mucha distancia cuando oyó un gruñido en el sector de la galería que tenía delante. Como si fuera una señal, las bestias que lo seguían se acercaron más. Tumitak apretó el paso y por último echó a correr. Iba ligero, pero sus perseguidores eran más ligeros y acortaban distancias. Cuando los tuvo a menos de 30 metros, reparó en sus amos. Los salvajes a quienes había vencido pocas horas antes regresaban, cubriéndose los ojos con los vendajes que habían usado para seguirle por los pasadizos cercanos a Yakra. Azuzaron en voz baja a los perros, y Tumitak se vio obligado a desenvainar de nuevo la espada, dispuesto a defenderse. Las bestias echaron a correr hacia él, y el loriano se vio rápidamente rodeado por un numeroso grupo de animales que se abalanzaban sobre él con feroces gruñidos. Era imposible defenderse. Mató a uno, y otro cayó aullando, con una gran herida en su lomo roñoso. Antes de que pudiera hacer nada más, le arrebataron su linterna y adivinó que media docena de bultos peludos saltaban sobre él. Se desplomó en el suelo, arrastrando a los perros. La espada cayó de su mano y se perdió en la oscuridad tumita creyó que iba a morir en aquel mismo momento. Recibió el cálido aliento de los monstruos en varias partes de su cuerpo, y lo embargó aquel extraño sentimiento de resignación que los hombres sienten en presencia de una muerte casi cierta. Pero luego, los perros fueron apartados, notó unas manos que lo tocaban y oyó los murmullos incomprensibles de los salvajes mientras estos palpaban su cuerpo. Una docena de manos huesudas lo retenía contra el suelo. Poco después lo ataron con tiras de ropa, inmovilizándole los brazos a los lados del cuerpo. Fue levantado y transportado a hombros. Después de recorrer cierto trecho de galería, doblaron un recodo y siguieron largo rato antes de detenerse y echarlo en el suelo. Oyó a su alrededor muchos ruidos furtivos, conversaciones en susurros y movimientos. Llegó a la conclusión de que lo habían trasladado a la encrucijada central de las galerías que habitaban aquellas criaturas. Después de yacer así un rato, lo voltearon, unas manos lo palparon y una voz habló con firmeza y autoridad. Volvieron a recogerlo y lo transportaron otro breve trecho, arrojándolo por último a lo que supuso era el suelo de un habitáculo. Un objeto metálico resonó a su lado y oyó los pasos de sus adversarios que se alejaban corredor abajo. Tumitak permaneció un rato inmóvil, reflexionando. Se preguntó por qué no lo habían asesinado, adivinando a medias que los salvajes no se dispondrían a sacrificar la víctima sino después de preparar el banquete. Porque aquellos salvajes no conocerían la síntesis química de los alimentos. Debían vivir a expensas de Yacra y otras ciudades más pequeñas, muy alejadas en el sistema de los corredores. Reducidos a tan terribles apuros, toda materia comestible devenía alimento. Eran caníbales desde hacía muchos siglos. Poco después, Tumitak se puso en pie. Le había resultado fácil deshacer los nudos de la tela con que lo habían atado. Aquellos salvajes no sabían mucho de nudos, y al Loriano le costó menos de una hora desatarse. Se puso a palpar con precaución las paredes del cubículo, tratando de averiguar la disposición de su cárcel. Medía poco más de 10 metros cuadrados, y la única salida daba al corredor. Tumitak intentó salir, pero fue inmediatamente detenido por un gruñido feroz. Un bulto de pelo áspero empujó sus piernas, obligándolo a regresar al habitáculo. Los salvajes habían dejado a los perros vigilando su prisión. Tumitar regresó al calabozo y, al hacerlo, su pie chocó con un objeto que echó a rodar por el suelo. Recordó el objeto metálico que habían arrojado a su lado y se preguntó qué sería. Lo buscó a tientas y comprobó con júbilo que era su lámpara. No pudo entender por qué la habían dejado allí los salvajes y supuso que para sus mentes supersticiosas sería un objeto temible. Tal vez pensaron que lo mejor era encarcelar juntos a los dos factores de peligro. De todos modos, allí estaba, y tu mitad no pedía otra cosa. Encendió su lámpara y miró a su alrededor. No se había equivocado en cuanto a las dimensiones y disposición del lugar. Ofrecía pocas posibilidades de escapar, o mejor dicho, ninguna, pues era necesario salir por entre aquellas fieras. A la luz, Tumitak vio que los salvajes no le daban oportunidades de huir. Había más de 20 perros en el corredor, deslumbrados por la súbita claridad. Tumitak observó el pasadizo desde una distancia prudencial, advirtiendo que no había nadie. Se dijo que sin duda los salvajes descansaban, y comprendió que no tendría mejor oportunidad de huir que aquella. Sentado en el suelo del cubículo, reflexionó febrilmente. En su mente germinaba una idea, una como convicción de que poseía medios para ahuyentar a los animales. Se puso en pie y los contempló, amontonados en el pasadizo como para cubrirse de los molestos rayos de su lámpara. Se volvió hacia el cuarto pero, evidentemente, allí no había nada que pudiera servirle. La inspiración acudió de repente. Rebuscó en la bolsa que llevaba al cinto. Tomando un objeto, lo arrojó en medio de la jauría después de sacarle un pasador, y se echó de bruces al suelo. Era la bomba, el segundo regalo de su padre. Cayó al lado opuesto del corredor, y estalló con ensordecedor estampido. En el espacio cerrado del pasillo, los gases de expansión actuaron con fuerza terrible. Aunque se había tumbado en el suelo, Tumitak se vio levantado y proyectado con violencia contra la pared opuesta del habitáculo. En cuanto a las bestias, quedaron prácticamente destrozadas. Miembros descuartizados volaron en todas direcciones, y pocos minutos después, cuando un Tumitak herido y conmocionado salió al pasillo, no halló ni rastros de vida. La escena era caótica. Había sangre y cuerpos destrozados en todas partes. Alterado por aquel espectáculo de sangre y muerte, Tumitak se apresuró a poner la mayor distancia posible entre él y la espantosa carnicería. Corrió hendiendo el aire cargado de humo hasta que la atmósfera se aclaró y pudo olvidar los horrores de la escena. No vio a los salvajes, aunque por dos veces oyó un gemido que salía de uno de los nichos. Adivinó que alguien estaba agazapado allí, en la oscuridad, presa del pánico. Los salvajes de los corredores tenebrosos tardarían en olvidar al enemigo que había sembrado tal destrucción entre ellos. Tumital reanudaba su marcha hacia la superficie. Por primera vez desde que se puso en camino, retrocedió, pero con un propósito definido. Llegó al escenario de su lucha con los perros y recogió su espada, que encontró sin dificultad, advirtiendo con satisfacción que no había sufrido daños. Entonces volvió sobre sus pasos, siempre hacia la superficie, y anduvo largo rato sin hallar nada que fuese motivo de alarma. Cuando llegó a la conclusión de que ya había pasado la parte peligrosa de los corredores, entró en un habitáculo y se dispuso a tomarse el descanso que tanto necesitaba, durmió profundamente, sin pesadillas, y despertó después de más de 14 horas de sueño. Enseguida continuó la caminata, comiendo sin dejar de andar y preguntándose qué le depararía a aquella nueva etapa. No iba a tardar mucho en saberlo. Gracias a los mapas sabía que ya había cubierto más de la mitad del recorrido, y por eso no se sorprendió al ver que las paredes de los corredores empezaban a presentar un aspecto áspero e irregular, casi como las de una caverna natural, y muy diferente del acabado perfecto que tenían en Lore y los demás lugares visitados hasta entonces. Sabía que se acercaba a la zona que el hombre había excavado en los primeros días de pánico. Al principio de su huida hacia el interior de la tierra, no se tomaba el tiempo de pulir las paredes ni de darles la sección rectangular uniforme que tenían los corredores bajos y habitados. Aunque no le sorprendió el aspecto de los pasillos, no estaba preparado para lo que vio más adelante. Después de recorrer cinco o seis kilómetros de cavernas tortuosas y angostas, llegó a un pozo muy escondido que conducía hacia arriba en la oscuridad. Vio que había luz y lanzó un suspiro de alivio, pues su lámpara empezaba a mostrar señales de agotamiento. Subió poco a poco por la escalera, con las acostumbradas precauciones. Asomó con cuidado por la boca del pozo, y entonces se halló en el corredor más extraño que hubiera visto nunca. 5. El corredor de los estetas, el corredor donde se hallaba tu estaba más brillantemente iluminado que cualquiera de los que había visto en su vida. Las luces no eran del acostumbrado blanco transparente. Lámparas azules y verdes competían con otras rojas y doradas, añadiendo belleza a un escenario que de por sí era lo más hermoso que la imaginación pudiera concebir. Por un momento, tu mitad no llegó a entender de dónde provenía la luz, pues no había pantallas en el centro del techo, como las que él conocía. Poco después halló la explicación del sistema de iluminación, al advertir que las pantallas estaban ingeniosamente montadas en las paredes. La luz indirecta producía un efecto de tenue suavidad. Y las paredes, las paredes ya no eran de piedra vitrificada corriente, sino de sillares de purísimo color blanco. Y, por si esta maravilla no bastase para suscitar el asombro del Loriano, las paredes aparecían cubiertas de orlas y figuras esgraciados y bajo relieves. No quedaba ni un solo tramo sin decorar en las paredes o el techo, en toda la longitud del corredor. Hasta el suelo mostraba un motivo decorativo en mosaico de varios colores. Tumitak había crecido desconociendo la existencia de cosas tales. No había arte en los pasadizos inferiores, jamás había existido. La humanidad lo había olvidado mucho antes de abrir la primera galería de or. Por eso Tumitak se quedó anonadado ante las maravillas que veía. Aunque predominaban los motivos decorativos geométricos, también había figuras. Mostraban en detalle muchas cosas maravillosas. Tumitak apenas podía creer que fuesen reales, pero allí estaban, y para su mente ingenua, el hecho de verlas representadas demostraba que existían de verdad en algún lugar. Aquí, por ejemplo, se veía un grupo de hombres y mujeres bailando. Formaban un corro y bailaban alrededor de algo que ocupaba el centro y que no se distinguía bien. Al mirar con más detenimiento, Tumitak volvió a notar que se le ponían los pelos de punta, era un ser con largas patas de arácnido. Desde algún rincón de su subconsciente, una voz le susurró. Shelk. Se alejó de aquel relieve con un confuso sentimiento de repugnancia, y pasó a otro que representaba un largo corredor donde había un objeto cilíndrico que debía medir entre 5 y 6 metros de longitud. Iba sobre ruedas, y a su alrededor se congregaba un grupo de seres humanos ansiosos y expectantes, con expresiones de alegría y emoción en sus rostros. Tumitak contempló a largo rato los relieves, sin alcanzar a comprenderlos. No tenían sentido. Aquellas personas no parecían temer a los shelks. Halló un mosaico que lo confirmaba. Reproducía de nuevo el largo objeto cilíndrico. Al lado del mismo estaban tres seres que no podían ser sino shelks. También aquí los rodeaba un grupo humano. En aquellas imágenes aparecía un detalle que impresionó sobremanera a Tumitak. Todas las personas representadas eran obesas. No había nadie que no fuera rollizo y no pesara más de lo normal. El Loriano se dijo que probablemente era algo natural en quienes vivían cerca de la superficie y por lo visto se hallaban en buenas relaciones con los terribles shelks. Naturalmente, ese pueblo tendría pocos cuidados, salvo vivir y engordar. De este modo, meditando y mirando los relieves, siguió adelante hasta ver a lo lejos, en una encrucijada, una forma humana voluminosa. Comprendió que se acercaba a la parte habitada de los corredores. El desconocido dobló el recodo y desapareció. Tumitak se dijo que debía seguir con más cuidado, y avanzó un rato cautelosamente pegado a la pared del corredor, aprovechando todos los escondrijos. Vio miles de cosas que le sorprendieron. En realidad, se hallaba en continuo estado de asombro. Aquí eran unos grandes tapices que colgaban de la pared. Allá le daba un vuelco el corazón al tropezar con un grupo de estatuas. Le costó persuadirse de que aquellas piedras talladas no fuesen hombres de verdad. Al principio no había cubículos en los lados del corredor, pero más adelante este se ampliaba hasta una anchura de 12 metros y empezaron a verse las entradas a los habitáculos. No eran nichos, sino verdaderos pórticos y las cortinas que los cubrían eran de metal. Era la primera vez que Tumitac veía puertas de verdad, pues en Loor las cortinas de artillera eran lo único que separaba los cubículos y los corredores. Tumitak anduvo durante varios minutos más. Los relieves de las paredes eran cada vez más complicados, y la galería más alta y ancha. Poco después, Tumitad divisó un grupo de hombres que se acercaban. Como no le convenía ser visto, pensó volverse y desandar el camino, pero luego vio una puerta abierta. Era preciso actuar con arrojo y decisión, o emprender una retirada con escasas perspectivas de éxito. Tumitad no lo pensó mucho, sino que abrió de par en par la puerta y entró. Se detuvo un instante y sus ojos, acostumbrados a la brillante luz exterior, tuvieron que adaptarse a la penumbra de la habitación. Luego advirtió que no estaba solo, pues el cuarto se hallaba ocupado por un hombre que, a juzgar por las apariencias, estaba tan espantado por la repentina aparición de Tumitak que se había quedado sin habla. Tumitak aprovechó el manifiesto terror del otro para estudiarlo, y para buscar en el cuarto un modo de escapar u ocultarse. El cuarto estaba bastante menos iluminado que el pasillo. La luz provenía de dos pantallas empotradas en la pared, cerca del techo. Las paredes eran de un azul mate uniforme, y en la de atrás había una puerta cubierta por un tapiz que conducía al cuarto interior. Una mesa, un sillón acolchado, una cama y un estante abarrotado de libros constituían el mobiliario del cuarto. Y en el medio de la cama yacía aquel hombre descomunal. Era una verdadera montaña de carne. Tumitak calculó que debía pesar unos 180 kilos. Medía bastante más de un metro ochenta y su cuerpo desbordaba de la cama que ocupaba, donde habrían cabido sin dificultad tres de los compatriotas de Tumitac. Era un hombre rollizo y colorado, su pelo rubio pálido y su barba acentuaban la rubicundez de su rostro y cuello, pero la deformidad del hombre quedaba compensada por el refinamiento de su vivienda. Ningún hombre del oro habría soñado tales lujos. Las ropas de aquel desconocido eran de las más finas telas que cupiera imaginar, delicadas gasas teñidas en los tonos más delicados del rosa anacarado, el verde y el azul, que caían vaporosas sobre su cuerpo, suavizando y dando dignidad a su inmensa gordura. Las sábanas eran tan finas y suaves como las vestiduras del hombre, pero en tonos saturados de verde y castaño. La misma cama era un prodigio, un glorioso monumento de metales con aplicaciones diversas, que parecía forjado por algún genial artesano de la edad de oro. Y cubría el suelo una alfombra, y las pinturas de la pared. El hombre recobró de súbito la voz. Lanzó un grito, un chillido agudo y femenino, que contrastaba extrañamente con su descomunal humanidad. Tumitak estuvo en un instante al lado del gordo, poniéndole la punta de la espada en la garganta. Cállate. Le ordenó, tajante. Cállate ahora mismo, o terquido. El otro obedeció, y sus gritos se convirtieron enseguida en gemidos involuntarios y ahogados. Tumitac se puso en guardia, temiendo que el grito hubiera sido oído. Después de comprobar que nada turbaba el silencio exterior, depuso su actitud. El gordo habló entonces. Usted es un salvaje, afirmó con voz cargada de terror. Usted es un salvaje de los corredores bajos. ¿Qué hace aquí, entre los elegidos? Tumitak ignoró la pregunta. Una palabra más, Gordon Flon murmuró con energía, y habrá en estos corredores una boca menos que alimentar. Miró hacia la puerta y preguntó, ¿puede venir alguien aquí? El otro quiso responder, pero evidentemente su miedo le impedía articular las palabras. Tumitak rió con desprecio y notó que le embargaba un extraño júbilo. Audiolibro generado por Leer con los oídos.